Gracias por acompañarnos en esta entrevista de Pastoral Siglo XXI. Nos encontramos con Monseñor Heriberto Cavazos Pérez, obispo auxiliar de Monterrey, con un motivo muy especial que es su 45 aniversario sacerdotal. Monseñor Heriberto, muchas gracias por esta entrevista. Igualmente, Juan Pablo y el equipo de redacción del periódico, gracias por esta oportunidad. Monseñor, pues comenzamos por el principio. ¿Qué nos pudiera platicar? ¿De dónde es originario usted? ¿Qué nos puede comentar un poquito sobre su familia, sus raíces? Muy bien. Sí, gracias. Soy originario de Allende, Nuevo León, de una familia de 13 hermanos. Yo soy el tercero, de mayor a menor. Conocí a mis abuelitos paternos y maternos, tíos, primos, y pues compañeros de la escuela, de la primaria, y luego en la iglesia del pueblo, la catequesis. Tengo recuerdos muy hermosos, también algunos recuerdos difíciles y todo, ¿verdad? Enfermedad y así, ¿verdad? Pero sobre todo recuerdos muy hermosos vividos en familia en cuanto a la comunicación, la relación con nuestros papás, con los hermanos, con los primos, ¿sí? Y sobre todo también la vivencia de la fe en la familia. Recuerdo que orábamos, rezábamos el rosario en familia, y pues eso es algo que lo llevo en mi corazón. ¿Cómo fue el niño Heriberto? ¿Era un niño tranquilo, era un niño inquieto, era un niño travieso? Pues un niño hijo de familia, que me gustaba mucho la escuela primaria, le echaba muchas ganas, pero también trabajador y sobre todo en el campo, en la labor, sembrando, ayudando a mi papá o a mi abuelo a sembrar el maíz, a cuidar vacas también en el campo. Me gustaba mucho el deporte, el béisbol. A veces jugábamos el béisbol con naranjas secas porque no teníamos una pelota así, ¿verdad? Y con un palo y todo. Muy bonita experiencia. Me tocó también ser bolero, limpiar los zapatos, y ayudar en la familia porque éramos varios hermanos, éramos muchos hermanos y había que colaborar. Fue un aprendizaje que obtuve precisamente en mi familia, uno de tantos aprendizajes. ¿Y cómo fue que en ese entorno del campo, de la familia, del trabajo, nació la inquietud por la vocación sacerdotal? Bueno, pues muy buena pregunta. De hecho, yo no era el indicado para esta vocación, sino un hermano mayor mío. Porque después de haber hecho la primera comunión y de asistir a la catequesis, a la parroquia, el padre ya mayor de mi pueblo, de la parroquia, le mandó decir a mi abuelito que necesitaba un acólito, un sacristán, y que alguno de sus nietos pudiera ir. Y mi mamá, después supe yo esto, le dijo a mi hermano mayor que fuera y le dio dinero, ¿verdad? Pero mi hermano gastó el dinero y no fue. Luego habló conmigo mi mamá, ve hijo, ve a ayudarle al padre, necesita a alguien que le ayude en las misas y todo, ¿verdad? Le dije, no, que vaya mi hermano. A mi hermano ya le había dicho, ¿verdad? Y a mí también me ofreció, ¿verdad? Ahí 5 pesos. Le dije, entonces sí voy, ¿verdad? Y fui a la iglesia. Y lo primero, me puse a las órdenes del sacerdote, y lo primero que hice fue aprender a responder la misa en latín. Sí, estoy hablando del año 1961. Todavía las misas eran en latín, para poder responderle al padre en el idioma latino, ¿verdad? In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén, tenía que decir. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Todo eso lo aprendí antes de ir al seminario y de conocer el seminario. Y allí, en ese año, de pronto me brotó la vocación al sacerdocio.
Bueno, monseñor, la etapa que usted estuvo en el seminario, pues del 65, me imagino más o menos, el 76, más o menos por ahí, pues, pues eran años difíciles socialmente, eran años de ideas nuevas, donde la juventud pues era muy inquieta como lo es siempre, ¿verdad? ¿Y usted cómo le tocó vivir esa experiencia ya en el seminario, en la formación y ya casi a punto de ordenarse? Bueno, pues sí, me tocó, por ejemplo, en 1968, cuando fue la revolución estudiantil, cultural en todo el mundo, pues estaba en la etapa de filosofía, ¿sí? Y además de eso, Juan Pablo, pues me tocó toda la realización del Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965. Cuando estaba en mis primeros años del seminario, y luego toda la reforma de la iglesia, la misa de trasladarla de latín al idioma de cada lugar, ¿sí? Y pues todos los cambios litúrgicos, la manera de la relación con Dios nuestro Señor, la realización de los sacramentos, me tocó ver que mucho, pues un número considerable de sacerdotes, pues no aceptaron eso, o más bien no pudieron seguir, o compañeros seminaristas que decidieron salirse del seminario porque hubo un cambio muy grande, ¿sí? Aparte de la revolución, como digo, estudiantil y cultural y todo, las Olimpiadas en México en el 68, pero nosotros estábamos dentro del seminario, entonces hasta cierto punto estábamos pues protegidos, ¿verdad?, en ese aspecto, ¿sí? Pero sí nos dábamos cuenta de todo esto, ¿sí? ¿Cómo vivía en su corazón eso? Porque de alguna manera venían de las tradiciones de una comunidad, pues pudiéramos decir de pueblo, de Allende, donde pues las tradiciones muy fuertes, la misa en latín, y luego todos estos cambios tan revolucionarios, pudiéramos decir, ¿cómo lo experimentaba usted en su corazón? Pues también con dudas internas, a veces con deseos de dejar los estudios del seminario, de continuar la vida, por todo lo que estaba viviendo, por a veces de desconcierto que había y todo. Pero también me acuerdo que era una gran oportunidad de ir descubriendo nuevas formas de vivir la fe, ¿verdad? Llega el año de 1976, pues ya su ordenación sacerdotal. ¿Cómo vivió esos días previos, a lo mejor desde fin de año, ya preparándose para la ordenación? ¿Cómo se sentía usted? ¿Qué experimentaba? Bueno, pues un gusto muy grande, pero también una responsabilidad grande, ¿sí? Recuerdo con mucho cariño que me impactó bastante en 1975, el 31 de mayo, cuando recibí el orden del diaconado. Para mí fue algo muy grande, porque se me ha grabado que ser diácono es ser servidor. Y al fin de cuentas yo estaba en el seminario para servir, ¿sí? Y luego en enero del 76 fue la ordenación sacerdotal en la Catedral de Monterrey. Y también fue un momento pues muy grande, de mucha emoción, ¿verdad? Pero yo siento que más emoción sentí cuando recibí meses antes el orden del diaconado, que todavía lo llevo yo en mi persona, el poder ser un servidor para los demás. ¿El diaconado lo recibió también en la catedral o se ordenó? En la iglesia del Roble. ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia del Roble. ¿Y fue ordenado diácono por qué obispo? También por el señor Alfonso Espino y Silva, y en enero del 76 fue la ordenación sacerdotal también por el señor Alfonso Espino y Silva. Yo recibí la ordenación y él murió en el mes de mayo de ese mismo año del 76. A lo largo de la experiencia y la vivencia de esos 45 años como sacerdote, sin duda hay un montón de experiencias de acompañar familias en Eucaristías,
tantas cosas que vive un sacerdote, pero ¿hay alguna que usted recuerde en especial que le haya marcado su sacerdocio, su vocación para servir? Bueno, pues hay, pues sí, como usted dice, hay tantas experiencias, sobre todo algo que a mí me emociona mucho es, por ejemplo, el ir a ver a un enfermo, el alentar a la familia, dar un consuelo a la familia, las confesiones, cuando se ve una conversión, el atender a muchachos, a los jóvenes. Me tocó ser 10 años asesor de la pastoral juvenil en la diócesis de Monterrey. Tantas experiencias, ¿verdad? La misma relación con los sacerdotes y todo, ¿verdad? Pero pues algo que me haya a mí marcado, pues fue, bueno, escogiendo una experiencia, fue el apostolado que pude realizar y que esporádicamente lo sigo realizando con muchachos con problemas de adicciones, con problemas de drogas, ¿sí? Con la madre Guille y con más personas, sacerdotes y religiosas que estaban en ese apostolado. Estuve un tiempo en una parroquia. En San Rafael, en Guadalupe, estuve allí 10 años y pues atendiendo, apoyando a los muchachos, me metí en muchos problemas, ¿verdad? Hasta con el gobierno, ¿verdad? Y llamadas de atención también de mi superior, de mis superiores, ¿verdad? Y todo, pero no había de otra para poder manifestar el apoyo a esos muchachos y lo más bonito es sobre todo, bueno, sabiendo que estaba actuando en nombre de Dios, que quede claro, ¿verdad? No algo egoísta, yo creo que no, ¿verdad? Sino más bien tratando de servir, ¿sí? El apoyarlos a ellos, el estar con las familias, pues creo que fue algo que se me ha quedado grabado. Y que pues, en la medida de lo posible, y ahora con la pandemia y todo, en la medida de lo posible, como digo, lo sigo realizando. ¿Ha vivido diferentes experiencias como esta? Pues ha estado en parroquia, en ciudad, ha estado de formador en el seminario, estuvo también, yo creo que una cosa muy particular, como párroco prácticamente de dos comunidades al mismo tiempo, uh-huh. en Allende y en Santiago, ya. ¿Verdad? Sí, también. Sí. Sí, también fue un periodo en los finales del milenio, ¿verdad? Allá por 1999, 2000, pues sí, estaba en la parroquia de Santiago Apóstol y a la vez durante 8 meses tuve la misión de ser administrador parroquial en mi parroquia de origen, ¿sí? En San Pedro Apóstol, en Allende. Los vicarios que tenía me dijeron, nosotros te apoyamos, y así era, ¿verdad? Estaba 3 días en Santiago y 3 días en San Pedro Apóstol, ¿verdad? Tratando de coordinar y también allá con los laicos, con el sacerdote, con los sacerdotes, ¿verdad? Tratando de sacar adelante la pastoral. Estos últimos 4 años de sacerdocio, pues los ha vivido también con este nuevo llamado de Dios como obispo. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser llamado? Es una responsabilidad como cualquier sacerdote, pero ser obispo pues también implica pues un esfuerzo todavía más para poder seguir sirviendo a Dios en lo que le va pidiendo. Sí, exactamente. Pues ese es ante todo. Pues es el mismo llamado que yo recibí y que lo sigo recibiendo cada día, ¿sí? El ser obispo, pues naturalmente es una oportunidad para tener la experiencia de convivir con el arzobispo de una manera más fraterna, más cercana, con mis hermanos obispos auxiliares, últimamente con los nuevos 3 obispos auxiliares, con el Episcopado de México, y con obispos de otras partes. Algo que siento, por ejemplo, es el apoyo, la fraternidad,
de muchos obispos, ¿verdad?, entre nosotros. Es algo que me llama mucho la atención. Y como le digo, para mí ser obispo es ser sacerdote en esta nueva misión, ¿verdad? Tratando de ir a las parroquias, de estar con los fieles, de ir a las peregrinaciones cuando puedo, que me invitan a una parroquia, una fiesta patronal. Si hay una peregrinación, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad?, sobre todo, me iba con ellos, llegaba con tiempo para caminar con ellos y lo sigo haciendo. Ahora en la Basílica de Guadalupe también, con todas las restricciones y todo, ¿no? Pero es poder responder hoy, este día de frío y todo, pues seguir respondiéndole al Señor, ¿verdad? Sí. Finalmente, Monseñor, pues se viven tiempos complicados en todas las edades, pero la juventud vive pues una crisis a veces del sentido de la vida. ¿Qué nos puede decir usted, invitando a los jóvenes? ¿Se puede encontrar la felicidad en el sacerdocio? ¿Se puede encontrar la realización y la vocación en el sacerdocio? Sí, yo creo que hemos de saber aprovechar, y eso se lo digo a los muchachos, el confinamiento que estamos teniendo todos, ¿verdad? Por la norma, ¿verdad? Por el cuidado y todo. Pero ojalá que ese estar solos o estar, no hacer lo que hacía antes, me lleve a mí, primero que nada, a saber platicar conmigo mismo. Creo que allí, porque hay un texto en la Biblia que dice, aquel que me ama, aquel que cumple mis mandamientos, vamos a venir mi Padre y yo y haremos nuestra morada en él, en su corazón. Entonces, yo estoy convencido de eso, que Dios me habla a mí en mi propio corazón, ¿sí? Y yo como los jóvenes, los adolescentes, que aprendan a sentirse a gusto estando solos, no separados, que quede bien claro, no haciendo menos a los, no, aprovechar los momentos de soledad para encontrarme conmigo mismo, para encontrarme con Dios y pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para entonces yo relacionarme, como ahorita usted y yo y su equipo. Yo me estoy relacionando porque me siento contento porque me estoy relacionando con ustedes, ¿verdad? Pero para estar aquí, yo tuve en la mañana momentos con Dios, conmigo mismo, solo, ¿verdad? También esos momentos. Entonces, saber combinar, ¿sí? Y aunque yo, si yo hago un Padre Nuestro, si yo hago un ratito de meditación, sé que aquí en mi corazón están los demás hermanos, están los que tienen coronavirus, están los médicos, están los enfermeros. No estoy solo, pero yo tengo que aprovechar esa riqueza. Lo importante es que todos podamos trabajar en esa vida interior para poder después tener una mejor relación y, como nos invita ahora el plan de pastoral, pues una fraternidad con todos los que así nos rodean. Monseñor, pues muy agradecidos a nombre de toda la comunidad que nos sigue. Gracias. De Pastoral Siglo XXI y de la Arquidiócesis de Monterrey, pues externamos nuestra felicitación, nuestras oraciones. Invitamos también a toda la gente que pueda unirse a esta oración, a esta acción de gracias, porque estamos muy contentos de tener un obispo en su persona cercano, lo podemos decir, porque así nos lo dice la gente, un obispo alegre, lo dicen popularmente, un obispo campechano, dicen que está siempre cercano, que se toma la foto, que le pone el solideo al niño, que se compra un elote, que saluda a la persona mayor, al joven, que, como usted lo compartía, está con las personas que a veces están en las drogas, en procesos de rehabilitación. Entonces, es un obispo cercano y eso pues nos transmite a Cristo. Entonces, a través de su sacerdocio encontramos a Cristo y eso pues se lo queremos agradecer. Entonces, pues le agradecemos, Monseñor. Finalmente, ¿alguna palabra que quiera decirle a la gente? Pues también muy contento, sobre todo con nuestro Señor, agradecido por mi papá y mi mamá, mis hermanos, mis abuelitos, mis maestros de la primaria, de la secundaria,
todos los padres del seminario que fueron mis formadores, pues es algo que llevo en mi corazón y que les quiero decir que lo más importante es que hoy, este día, yo realice mi vocación. El llamado que Dios me ha hecho a la vida, o a la vida consagrada, etcétera, hoy, este día, lo realice con gusto, con alegría, pero siempre pensando que el Señor habita en mi corazón. Que el Señor los bendiga y que nuestra Madre María Santísima los proteja con su manto. Finalmente le pedimos su bendición, Monseñor, para toda la gente que nos acompaña. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y trabajos, y permanezca para siempre. Amén.